La Madre María fue una mujer que no se enganchaba en los problemas. Ella sabía que al dejar ir, al soltar, estaba en apertura total a recibir el flujo natural de la vida. Y sobre todo, podía abrazar la voluntad de Dios al soltar aquello que no debe quedarse, lo que causa dolor, lo que es falso. Podía descubrir lo que de verdad debía permanecer en ella. En nuestra vida, las mejores decisiones, esas a las que le sigue un estado de grata felicidad, implican precisamente el tener que soltar algo. Puede que sea un miedo, una angustia, el poner la distancia de un lugar o incluso de una persona. La renuncia es parte del proceso de la vida. Es algo natural porque todos estamos obligados a elegir en qué y en quién invertimos nuestro tiempo y esfuerzo. Así también lo vivió nuestra Beata María de San José, incluso en el día a día, para no engancharse en las críticas e indirectas que recibía. En sus cartas, refiriéndose a indirectas, leemos: Amada hija de Jesús, ¿cómo has seguido y cómo están? Aquí bien, las bombas caen de vez en cuando, pero las llevamos pacientemente. En el libro Encuentro, la hermana Dilia recoge la siguiente anécdota. Un recién ordenado clérigo, con ínfulas de personaje, escribe a la madre fundadora una furibunda y extensa carta, tratándola de inepta, ignorante y demás, por no sé qué malentendido. No era la primera dificultad con dicho señor, pero al parecer esto no inmutó a la madre, quien en la intimidad se limitó a comentar: lo que sucede es que él es muy joven y está creyendo que la luna es pan de horno. Dio siempre muestras de un carácter aguerrido, tenaz e incansable hasta lograr la meta deseada, que obviamente no era otra cosa que la voluntad de Dios, meditada, reflexionada y discernida. Llega a afirmar que solo le teme al pecado y escribe: nada me arredra, con tu gracia todo lo puedo. Incluso en lo espiritual vemos cómo sigue adelante, sin detenerse ante las innumerables veces que se reconoce pequeña, débil e incapaz de alcanzar la santidad. No me desanimo, hoy mismo puede ser el comienzo de mi conversión. Este seguir adelante, caer y levantarse y volver a empezar, se refleja cientos de veces en sus apuntes espirituales durante décadas y décadas de su larga existencia de 92 años. Su mirada está puesta en el ideal de santidad, el anhelo del cielo y en el agradar a Dios en todo. Por eso todo lo demás, por difícil que sea, por más cruz y oblación que implique, siempre será secundario y pequeño, digno de soltar ante la grandeza de Dios en su vida. He aquí que teniendo un temperamento sensible que le ocasionó la amargura de muchas situaciones, deja pasar, hace actos de conformidad a la voluntad de Dios y sigue adelante. No le da cabida a pensamientos de desánimo, a abandonar una empresa que parece no se logra llevar adelante. Tomemos el ejemplo de esta mujer que no le sigue el juego a las críticas, el dolor, la apatía, la ingratitud, el cansancio o en engancharse en aquello que no vale la pena y que realmente hace parte de nuestros impulsos naturales. Por encima de ella misma, de su psique, de su temperamento sensible, de su vulnerabilidad natural, da paso, deja ir, suelta y no le oye el discurso al enemigo. No se detiene en sandeces porque sabe que roer una y otra vez, preocuparse, lamentarse, ofenderse, angustiarse o quejarse no tiene fruto. La Madre María fue una mujer que no se enganchaba, que soltaba para poder recibir
¿Y tú?